Me imagino, previo al partido frente a Portugal, va a enfrentar a Portugal por el tercer lugar, tercer y cuarto lugar. Portugal tiene una baja sensible, Cristiano, que se fue a conocer a sus mellizos, le dieron permiso y dijeron, adelante Cristiano, has tenido una gran temporada de fútbol con el Real Madrid, con lo que tú quieras. También y... México, Carlos Salcido, Diego Reyes. ¿Cómo Carlos Salcido? Carlos Salcedo. Ah, Carlos, pero Salcedo, ese por lesión. Bueno, ese hasta lo operaron. Hay otra baja, bueno, ayer, porque ya estamos a unas horas del partido, es Marco Fabián de la Mora. Marco Fabián de la Mora tiene un problema en un ojo. Casi nada. Y lamentablemente es una baja sensible para... Porque había metido un golazo. ¿No? Correcto. Ya, es una pena, ¿no? Tal vez el gol del campeonato. Había metido un golazo. Es una pena, pero bueno. Fighters está entusiasmado porque dice que el tercer lugar borra todo, oculta todo y, como dice él, todo abajito de el sillón. Pero bueno, siempre ganar un tercer lugar es interesante, importante. No sé qué sienta Portugal sin su líder. No, Portugal ya dijo el técnico que ellos, la verdad, no les interesa el partido. Lo dijo Fernando Santos directamente, que él no está contento por estar aquí, que él quería estar en San Petersburgo jugando la final y que, bueno, lo tiene que cumplir y nada más, y de manera seria el equipo portugués, pero que de ninguna manera le satisface este partido. Lógico. La lógica. Está bien. ¿Y tú estás contento? No, es que, a ver, nosotros no somos campeones de Europa, José Ramón. El fútbol mexicano no es campeón de Europa, es campeón de la CONCACAF. Quedó eliminado en penales. Por eso. Y el último campeonato, ¿cómo lo ganó, no? Correcto. Yo creo que estás dolido porque le ganó a Francia. Yo creo que es nuevamente una oportunidad para mostrar del fútbol, para que el fútbol mexicano pueda competir ante una selección seria como Portugal, aún sin Cristiano Ronaldo. Portugal es un equipo serio, sin ganas de jugar, a ver, José, el partido. Ramón, ¿qué quieres que haga? México no está en el nivel de Portugal, eso está claro. Entonces, para México, jugar ante Portugal es una buena ocasión de probar si realmente puede competir y además utilizar el partido de fogueo a un año de la Copa del Mundo. Está muy claro que el partido es mucho más importante para México que para Portugal. México, fuera de CONCACAF, no entra en el podium desde que Hugo Sánchez, en la Copa América del 2007 en Venezuela, lo puso tercero. Desde entonces, fuera de CONCACAF, México no entra en la foto de los tres primeros. Claro, no hay tantos logros en el fútbol mexicano o a nivel de selección particularmente como para desdeñar un tercer lugar en confederaciones. Acá lo importante será, lo obtienes o no lo obtienes, pero jugando cómo, porque se corre el riesgo otra vez de volver a engañar, de empezar otra vez a inflar el globo. Lo de Alemania sirvió para poner, creo, en su verdadera dimensión a esta selección mexicana. Hay que ver cómo le juega a la portuguesa, qué tanto funciona esta también y qué tanto le interesa sin Cristiano y todo lo demás. Y entonces sí, ya terminado el torneo, hacer una evaluación a fondo de lo que es y está haciendo este proceso de la selección mexicana rumbo al Mundial del próximo año, que tiene que seguir siendo, me imagino, el primordial objetivo. Hoy hablé con un periodista íntimo amigo de un jugador de la selección mexicana. No lo voy a dar porque el periodista me pidió que no lo diera el nombre. Pero este jugador titular de la selección, titular excepto cuando vienen las rotaciones, pero del equipo supuestamente titular, le dijo... Estamos totalmente desbalanceados, desequilibrados. No le dijo, no nos gusta la rotación de Osorio. No, estamos... Pero, digo, ¿qué conlleva ese comentario? Desconcertados, sin saber... O sea, es un jugador que plenamente ve lo que busca. Desde atrás, ve todo el panorama. Bueno, no sé, usted sabrá. Yo me imagino, bueno, no sé. Mejor. Bueno, pero a ver, José Ramón, no importa quién sea el jugador, lo que importa es el mensaje que envía desde el equipo, ¿no? Y finalmente el mensaje es que hay que los propios jugadores, me parece a mí, entienden lo que está sucediendo. Hay que aprovechar el momento que tiene la selección mexicana de fútbol de jugar contra Portugal y de ganar un tercer lugar. Después, si se malutiliza el resultado de ese partido, es otra historia. Pero ya sabes que se va a malutilizar el resultado de ese partido. Está bien, José. ¿Qué quieres? ¿Que no lo ganen o que no lo jueguen? No, yo estoy de acuerdo que lo jueguen y que lo ganen y que le metan 7-0 a Portugal. Bueno, maravilloso. Quizá el señor Osorio también empiece a hacer cambios en su postura a partir del partido de este domingo. Es un buen tema el que planteas, porque Osorio mañana tiene la gran oportunidad de subliminalmente dejarnos saber a todos que va a cambiar su forma de trabajo, que ya no va a hacer rotaciones, que apostará por el primer equipo de nuevo, excepto los que puedan estar lesionados, que en realidad Marco Fabián no era de ese primer equipo,
que va a empezar a respetar. Claro, hay cosas que no puede arreglar, como por ejemplo no tiene un medio de contención. Eso tendrá que esperar y hacerlo después. Mañana es una gran oportunidad para que Osorio le envíe al pueblo del fútbol mexicano el mensaje de que los escucho y voy a tratar de hacer lo que ustedes piensan. Almeida ha mandado un mensaje, no al técnico, sino en general decía, en México hay muy buenos laterales, izquierdos y derechos. Claro, naturales. Claro. Naturales. Naturales para ir y venir. ¿No son convocados? No lo sé, yo no me meto en eso, pero hay buenos laterales. No, bueno, claro, pero que los hay, y mediocampistas de contención también naturales. Sí. A ver, José Ramón, si esa sugerencia o ese punto de vista llega por parte de Miguel Herrera, ya lo estarías matando. No, ¿para no, qué se mete? No, Almeida, perdón. No, ¿para no, qué no, tiene no, que no, opinar? No, no, ¿por no, qué no, ensucia la cancha? No digas, y se está no digas tonterías, Fai. A ver, no, no. Almeida dijo, le preguntaron, oiga, señor Almeida, ¿usted considera que hay laterales en México? Y dijo, sí, hay muy buenos laterales. Fue todo lo que dijo. No dijo, quiero la selección, tengo en mi cláusula o mi contrato una cláusula de rescisión. Vergara me dijo, estate listo. Nada. Fue desacertado lo del Piojo. Una Almeida dijo eso, a diferencia del Piojo que dice, estoy listo. También es muy diferente. El Piojo que el Piojo tenga promotores. No, bueno, no tengo, es diferente. No, es diferente. Nadie, no, no, Piojo, no me refiero a ti. Ah, no, al que está atrás. Al que está atrás de ti. ¿Al señor Ramos? Al que está atrás de ti. ¿Al señor Ramos entonces? ¿De qué? Es que esto es promotor de Herrera, ¿no? Sí. Almeida lo que dice es, hay muchos laterales que no fueron citados a la selección. Ah, correcto. Bueno, eso es todo lo que dice, ¿no? Dice, quiero quedarme en la selección. Pero es un mensaje directo para Osorio, hombre. Por bueno, Dios. Es un mensaje a la selección nacional sí, y al fútbol mexicano. Está sí bien. Sí hay laterales en México. No, sí. Y Almeida es un técnico que conoce bien al futbolista mexicano. En el tiempo que tiene en México se ha empapado porque a eso tienes que atenerte si diriges a pero las Chivas. Al americanista. A revisar bien cuál es el material no, mexicano Ramón, futbolístico con el que cuentas, ¿no? Y Almeida. ¿Gordo o americanista me dijiste? No, escuché. No, dije americanista. Perfecto. Almeida puede ayudar mucho en cuanto al conocimiento del futbolista mexicano, porque ha trabajado más con futbolistas mexicanos que Osorio, simplemente por el tiempo que cuenta con ellos. Y la otra es que a mí me gusta el concepto de competencia que tiene Almeida, que lo tienen muchos técnicos. El verdadero concepto de competencia. Aquí van a jugar los mejores, se establece una competencia interna y tú podrás ser Peña en su momento, que lo hizo con Peña para tratar de meterlo en el juego, podrás ser Peña, pero si no rindes como deberías de rendir, no vas a jugar, claro. Y así lo ha hecho con todos, a diferencia de lo que hace Osorio, que es, compitas como compitas, todos van a jugar. Lo que ha dicho Osorio es que México requiere, y eso lo saben todos los técnicos y el fútbol mexicano lo sabe muchísimo, requiere de que la selección nacional juegue con partidos o selecciones importantes, que los jugadores se acostumbren a jugar en estos escenarios, que haga una gira por Europa y juegue en escenarios importantes, venga otra vez a Rusia, vaya a Polonia, vaya a Italia, vaya a España, vaya a Portugal, vaya a Inglaterra, haga giras, vaya a Sudamérica y juegue en Argentina, juegue en Brasil, juegue en Uruguay, juegue en Chile, partidos fuera del mercado norteamericano. El problema es que está tan atado al negocio, tan claro, atado el negocio al mercado norteamericano, a Zoom concretamente, que eso es difícil. Yo no creo que esté justificando Osorio, tiene razón, desde hace mucho, no solamente Osorio, sino el ídolo de Faitelson, que es La Volpe, lo decía, hay que jugar fuera de casa, porque somos un fútbol casero, casero, no juegan. Juegan en Estados Unidos, en Dallas, en San Diego, y de repente ahora, llegan sí equipos. Ahora sí suena, José Ramón. Pero a eso ver, va a seguir dice, siendo así. Viene Dinamarca, sí viene Dinamarca José con el primera, equipo C. A una justificación del técnico nacional por lo que pasó el correcto, jueves en Sochi, ¿no? Correcto, pero bueno, si hubiera ganado 2-1, estaríamos diciendo que Osorio es un magnífico entrenador, que por fin hemos descubierto la joya y el diamante. Ahora está depositando en el balón en la cancha de los futbolistas, ¿eh? Está diciendo que los futbolistas, bueno, los futbolistas son parte fundamental. No están listos para ese tipo correctamente de partidos. Fundamental, eso nos está parte técnico, fundamental ¿eh? De un equipo ahora, de fútbol. Ahora, Chicharito Hernández no juega en la Bundesliga. Sí, no pero juega, sus compañeros no son otros. No juega la Jun, sus compañeros son otros. No juega Héctor Herrera. Sus compañeros son otros. En el Porto y no juega la Champions también. Sus compañeros son otros. Pero los escenarios. No juegan solo. A ver, ¿no son mucho mejores los compañeros que Chicharito pueda tener en el Leverkusen, por ejemplo? Digo, si usted me habla del Real Madrid, del Barcelona, del Chelsea, del Manchester United. Jugó en el United y en el Madrid, no, está bien, pero hablo del momento. Yo voy a decir una cosa, en el futuro, esto está bien claro, no van a encontrar rival de alto relieve. No, primero, porque en Europa y en Sudamérica. En noviembre. Correcto.
Europeas y sudamericanas. Después puede ser en esos seis meses que pueda jugar uno o dos partidos, pero después Europa empieza a jugar una nueva liga de selecciones en las fechas FIFA. Por lo tanto, no van a estar disponibles para jugar frente a selecciones de otros continentes. Y a la vez, Sudamérica, que tiene una eliminatoria tan larga, va a aprovechar esas mismas fechas FIFA para jugar su eliminatoria. O sea, México no va a encontrar ni para jugar en Europa, ni para jugar en Sudamérica, ni para jugar en Estados Unidos, rivales de alto relieve. Pero nunca los y México está encontrando. Pero nunca los ha encontrado, ¿eh? Nunca los. No, los, pero antes no los quería. Los Roberto, partidos no los amistosos buscaba. En Estados Unidos está contra bien. Selecciones europeas siempre han sido con la segunda o tercera, siempre con escuadras de medio pelo. México no es muy atractivo para España, para Alemania, Italia. Es el negocio, es el interés económico, eso no va a cambiar. No. Porque la selección mexicana cobra muy bien por ir a jugar a Estados Unidos, la venden, a veces incluso llevando a la segunda selección, la venden con la primera, contra adversarios que nunca son el primer equipo posible tampoco. Esto es muy obvio lo que dice Osorio, pero se ha sabido desde siempre. Por supuesto que si la selección mexicana fuera a Asunción a enfrentar a los paraguayos y a Montevideo a los uruguayos y a Buenos Aires a los argentinos y a Europa de vez en cuando a visitar a las potencias, claro que su roce sería muy distinto. Pero eso, con ese problema han tenido que trabajar entrenadores anteriores, técnicos de la selección anteriores. Osorio tiene una generación de futbolistas que en el plano individual tienen un roce que no tenían los anteriores, porque sí, juega en el Leverkusen, claro. Hernández, y dos veces al año vas contra el Bayern, y dos veces al año vas contra el Borussia, y te metes a la Champions, es otro tipo de roces. Yo sí creo que ahí hay un material futbolístico desperdiciado por la forma en la que trabaja Osorio. Aquí hay una diferencia futbolística entre el caso de Alemania con estos jugadores mexicanos, el caso de Portugal, el caso de Chile. Hay diferencia futbolística. Pero a ver, señor Ramos, nosotros o la mayor parte de los especialistas le indican a Osorio que el error, la mayor parte coincide en que el error es no colocar a los mismos jugadores, claro, hacer cambios, hacer demasiadas rotaciones en el plantel, en las posiciones. Y Osorio envía otro mensaje. O sea, él vive otra realidad, él vive otra verdad de lo que está sucediendo. La explicación al 4-1 frente a Alemania para Osorio es otra razón muy distinta a la de todos nosotros. No sé si está confundido él mismo o lo hace para confundir a mucha gente, y lo consigue con creces, ¿eh? Porque mucha gente se la cree. A esta selección mexicana no se le pide que compita con las grandes potencias. A Osorio no se le pide en este momento que ponga a la selección mexicana en el primer escalón mundial del fútbol, ni siquiera en el segundo o tercero, a donde ya se está asomando la selección chilena, por ejemplo. Se está asomando porque Bielsa empezó a trabajar hace 8 años y porque después Sampaoli y Pizzi han sabido aprovechar ese trabajo con sensatez, con continuidad, poniendo a jugar a los mejores. A Osorio nada más se le pide que le saque el mayor jugo posible al futbolista mexicano. Y ya no hablemos de lo que hicieron en 98, 94, 2002, vámonos a lo más reciente, 2014. Muchos de los que ahorita tiene Osorio jugaron ese mundial. Vean ustedes, y que los vea Osorio, los 4 partidos que jugó el equipo mexicano. Brasil, Camerún, Croacia y Holanda. ¿De veras el nivel de esta selección es ese mismo? No. Y estamos hablando de que se quedó otra vez en el cuarto partido. No. ¿Recuerdan los 4 partidos? Sí, por así supuesto. Juega esta selección. No. ¿Se ha acercado siquiera en la mejor de sus actuaciones a ese nivel mostrado en la Copa del Mundo hace apenas 3 años? Eso es lo que tiene que entender Osorio, y nada más. Ese es el fútbol que se le pide. ¿Que no le va a alcanzar para ser campeón? Por supuesto que no. Pero son los mismos jugadores con otro técnico. Muchos de ellos. No es que el anterior técnico fuera un fenómeno. El problema es, no sé si los motivaba más el Mundial, porque era en Río, porque era en Brasil, no sé si los motivaba más que venir a la Confederación tan lejos y saber que van a tener que enfrentar a Portugal y Alemania, o el entrenador les cambia totalmente el estilo. Correcto. La Volpe solía inventar o solía ajustar a ciertos futbolistas. Sí, pero como un golpe de sorpresa. Pero, o sea, no, pero no y como lo una justificaban, práctica lo justificaban con el funcionamiento. La Volpe, yo creo que no tuvo muy buen Mundial en el 2006. No. Había tenido una magnífica confederación. Pero trabaja bien. Un año antes, pero cerró brillantemente ese equipo. Argentina. Se nos olvida porque perdió con Argentina. Claro. Sí, y tuvo que ser un gol como ese de Maxi Rodríguez, el que dejara fuera México. Ferretti, ¿cómo inventó recientemente contra
Estados Unidos con tres y Klinsmann todavía no supo qué hacer. Y es muy profesional Osorio, ¿eh? Y es muy un profesional, estudioso, y estudioso, sabe muchísimo. Por eso sorprende y por eso resulta incomprensible mucho de lo que hace. Ahora, nadie le pide que cambie diametralmente, que cambie realmente en un gran porcentaje. Lo que tiene que hacer es lo que se hace siempre en la vida de cualquier persona o de cualquier equipo, de cualquier atleta. Tiene que hacer algunos ajustes. Tiene que hacer unos ajustes el técnico colombiano y yo espero que entienda muy bien que como va encauzado el proceso de esta selección mexicana de fútbol, no va a alcanzar el objetivo, no le va a alcanzar para poder competir ni siquiera en la fase de grupos del próximo mundial, ¿eh? Pero hace unos días estabas feliz de que México estaba rankeado por la FIFA arriba de Italia y de Inglaterra. No, yo no estaba feliz. Dos potencias futbolísticas. Yo no estaba feliz porque nunca hacemos caso al tema de FIFA. Lo que tratábamos de encontrar es un equilibrio correcto para saber que el fútbol mexicano no es el peor ni el mejor del mundo. Y también tenemos otro problema. Si España lo consiguió, volteamos a ver a España. Si Chile lo está consiguiendo, no, volteamos a ver a Chile. Pero correcto. A ver, pero, pero a la hora de la hora, no copiamos nada de España ni copiamos nada de Chile. Bueno. A ver, otra cosa. Si va a cambiar Osorio, tiene que cambiar por iniciativa propia. Porque si cambia, porque se lo imponen los directivos, perdió el control de la selección. No, y estaría descontento. Sería terrible. Tiene que salir de él. Antes que se lo impongan los directivos, tiene que salir de él en la próxima reunión y decir, bueno, una de las cosas que voy a hacer es rotar menos y ubicar jugadores en sus posiciones. Aunque no lo diga abiertamente, Jorge. No, pero que se los diga a los directivos en una ahora, lo que tú comentabas en una reunión hace un instante, a solas. Ya en el equipo existe la conciencia de que las cosas no funcionan. Sí, sí. Y cuando esa preocupación empieza a meterse en la cabeza de los jugadores, cuidado, pierden confianza. Hace unos días hablaban antes del partido con Alemania, decían, estamos a muerte con el técnico, creemos en él, creemos en sus fundamentos, defendemos las rotaciones. Y lo que tú comentas es que después del partido contra Alemania, los jugadores tienen otro tipo de postura, ¿eh? Y pueden terminar a veces viéndose abúlicos, algo de lo que mencionaba Jorge, cuando un equipo cuando un jugador no sabe a dónde correr, termina por quedarse parado. Entonces parece que no quiere, pero va sintiéndose impotente porque el adversario en grupo lo supera. Bueno, simplemente hay que recordar que entre Chile y Alemania, en dos partidos que han jugado, ha metido a México 11 goles. Sí, bueno, José Ramón, pero el 7-0 está desproporcionado. Pero sí hay una diferencia importante entre Chile y México y entre Alemania y México también. Estoy de acuerdo. Vámonos al estadio del Esparta, José Rabón, tengo boletos. Vámonos, Jorge. ¿Juega Cristiano? No, Cristiano se fue a ver a sus entonces, bebés, José Rabón. Ve a ver jugar a la Juve.